pie, la tenemos. Nos vamos. Dos semáforos y a la izquierda y un carril hacia la autovía, ¿lo ves? Esto debe de ser un error. Helen Benson, número de la Seguridad Social 51487843. Sí. No es un error. ¿De qué va todo esto? Ya se lo explicarán. Paren el coche. ¿Puede parar, por favor? Señora. No estoy detenida. No pueden retenerme. Es un asunto de seguridad nacional. Va a tener ¿Seguridad que... ¿Seguridad nacional? Eso les sirve de excusa para cualquier problema. Solo les pido que me digan para qué me necesitan. No dejen que me pase. Señora, no puedo decírselo porque no lo sé. Sé que la necesitan y que es urgente. ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde están los coches? Han cerrado la autovía. ¿Que la han cerrado? ¿Para qué? Para nosotros. Bueno, no es la primera vez que pasa, pero nunca habían actuado así. Eso es lo que situaciones absurdas. Sí, es bastante ridículo. Estoy preocupada. Si nos han movilizado así, será por algo. Ni siquiera he podido despedirme. Hola, soy Yusuf. Si no somos delincuentes, ¿cuándo van a retenernos? Helen, ¿alguna idea de por qué nos han traído aquí? Es inadmisible. No, ni idea. Piensa. ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo te ganas la vida, Yusuf? Soy físico nuclear. Yo, astrónomo. Geólogo. Yo soy astrobióloga. ¿Estudia los fósiles? No. Microbiología, vida más allá de la Tierra. Entonces todos somos científicos. No, no es mi caso, soy ingeniero civil. Si combinamos todo esto, ¿qué tenemos? Yo he participado en movilizaciones del gobierno como esta, simulacros y preparativos para ciertas contingencias. ¿Cree que es eso? No. Sea lo que sea, no es un simulacro. Lo siento mucho. Te incluí en la lista prioritaria. Consideraba importante tenerte en el equipo. ¿Por qué? He seguido el trabajo que has hecho con el profesor Barnhart. ¿Y qué tiene que ver con esto? Te informaré en la sala de conferencias.